Con una noticia de el Miss Teen, que ya hizo oficial la destitución de Mirla Rodríguez y pobrecita. Vamos a leer el comunicado de prensa de la organización Miss Teen Panamá. Dice, por este medio hacemos constar el retiro del título de Miss Panamá Latina 2015 y la oportunidad de representar a Panamá en el certamen internacional Miss América Latina del Mundo a la señorita Mirla Rodríguez. A su vez informamos que las reglas de la organización internacional son claras y firmes, en donde actos y o conductas que violan las reglas y atentan contra la integridad y respetabilidad del certamen mundial no son tolerados. Por dicha razón, la corona nacional recae en la primera finalista 2015, la señorita Daneicha Romaña. Nuestra organización se acoge a las normas y reglamentos de la organización internacional. Atentamente, Ismael Moscoso Sugreen. Aquí lo que hay es un merecumbe, porque recordemos que nosotros trajimos aquí a Mirla y ella fue la que nos dio la exclusiva. ¿Me quitaste la nota? No, bebé, pero nada más quiero comentar. Lo que pasa es que cuando una tiene una nota y la nota se va y la nota regresa con la misma persona. Es que ella está echando para atrás. Para que vea que esa regla se puede romper. ¿Ah, sí? A veces que yo tengo notas y Amanda la coge. Ah, bueno, está bien. Yo voy a estar chispa. Mana, entonces lo que iba a decir era lo siguiente. Ya se me olvidó. Aquí dimos la exclusiva de Mirla, ¿no? Que Mirla Rodríguez, ella dijo aquí que iba a renunciar y ahora Ismael Moscoso dice que la están destituyendo. Ese es el merecumbe que yo veo que hay. ¿Qué tú piensas de eso, Juan? Yo lo que pienso es que si saben cómo es, ¿para qué la invitan? No, mentira. Lo que yo digo es que si ya sabía él esto, ¿por qué? Ay, no, es que yo no es entiendo que, ajá, este tema que... de las mises, pero ¿por qué no le ahorraste eso a la niña? Mira, lo que sí, creo que aquí en verdad el meollo del asunto es la mala comunicación que está sucediendo, porque cuando Mirla nos mandó el audio como primicia, ella dijo que ella estaba renunciando a la corona. Aquí en el comunicado se entiende de que ella la destituyeron, que son cosas muy diferentes destituir a que una mis renuncie. Cuando una mis renuncia, le dan la corona a la otra. Y es muy diferente a que tú destituyes a una mis de su título para darle el título a otro. Y creo que ahí hay un jueguito de palabras bastante enredado porque no sabemos en verdad qué es lo que está pasando. Si es verdad, lo que dice Ismael Moscoso, que a ella la destituyeron por lo que dijo la organización internacional, o Mirla se adelantó y ella renunció, o simplemente fue mutuo acuerdo. Sí. Pero creo que en verdad, en tal caso, la palabra destituir es mucho más fuerte que renunciar. Yo pienso que de repente pudo haber pasado un leve, como que ella renunció, pero de repente la organización internacional le pidió a él que de todas maneras la tenía que destituir y él por seguir... protocolo no, será. Pero es más bonito decir que ella renunció por todo esto, para evitar conflictos. Es mucho más bonito decir que ella renunció a decir que la destituyeron por todo lo que ha pasado. Pero a lo mejor Ismael Moscoso queda mejor si él dice que la destituyó. Ahora sí, lo que es cierto es que vamos a conocer un poquito más de Daneicha Romaña, que es la que estamos viendo en pantalla. Daneicha fue la primera finalista, por lo tanto es la que va a representar a Panamá en el concurso internacional. Ahí la estamos viendo. Sí, me tiene como que trabajar un chiquitín el cuerpo. Es muy bonita. Es guapa la muchacha, una morenaza. Sí. Pero sí, de repente para ser una Miss sí le falta como un poquito de tonificación. Igual siento que este año hacía falta una morena que nos representara un concurso internacional, porque tengo entendido, ojo, que ninguna morena nos ha representado en este concurso. En este año, en este año de concursos, tanto el Miss Mundo, Miss Universo, el Miss Earth, o sea, ¿no? Desde Yomatsi. No, si era de este año. De este año en particular. Decía, no sé, porque acuérdate que hoy en día hay tantos concursos. Bueno, sí. Que yo sepa, desde mi conocimiento, este año no hay ninguna morenaza que nos ha representado. Así que muchas felicidades por este nuevo título que se ha ganado. Porque la verdad es que al final llegó como primera finalista. Y no sabes, que la Daneicha conversó con nosotros. Y mira, tenemos tú aquí el audio y todo. Vamos a escucharlo. Primero, dándole gracias a Dios por ponerme en este camino. Con mi familia y con mi esfuerzo siento que voy a poder salir adelante. Yo sinceramente lo que no puedo hacer es comer dietéticamente, bajo en grasa y más cardio, porque como estoy un poco más de peso, tengo que hacer más cardio para poder ponerme en condiciones. Bueno, contra mi estudio y mi tiempo es pasarlo con mi familia, con mi novio y con mis seres queridos y todo lo que me están apoyando en este nuevo camino. Yo digo que el tiempo para mí no es ningún problema. Anteriormente no estaba en ningún concurso, pero esta es la emoción y siento que lo puedo compartir en todo lo que tenga que hacer. O sea, que si tengo que tener tiempo para mi personal, o sea, para mí misma, sobre el ejercicio, la comida, mi familia,
como estoy yo tan dentro de mí, o sea, todo el tiempo que los padres y ellos siempre están ahí, o sea, yo no tendría que vivir tanto tiempo en tantas cosas. Bueno, los ánimos de mis compañeros y de todas las personas que saben que ellos dicen, que yo siento, que tengo para estar en este camino. Y ya como he estado en agencia de modelaje, ya me he graduado y mis compañeros me han motivado. Fue una lección que no sabía al meterme en mi Panamá Latina 2015. Pero bueno, he tomado bastante experiencia, buenas amistades, y eso es algo que me enorgullece. Por eso le doy gracias a Dios a todo lo que ha hecho por mí y por todo lo que hago con, o sea, con mi dignidad y con todo mi esfuerzo para salir adelante. Y quiero recalcarte que en verdad cuando Justin Pasek ganó el Miss Universo, ya quedó de primera finalista. Y obviamente por haber destituido a la Miss Universo de ese año, Justin Pasek pasa directamente a ser la Miss Universo. Así que creo que tienes que estar súper orgullosa en verdad de que no es cuestión de que porque no hayas ganado, quedaste de primera finalista. Tú eres una ganadora y te toca representarnos de la mejor manera posible. Así que muchas felicidades. Y para adelante con todo lo, con el tiempo que te queda para la preparación. Ella me es como de Colona. Ella habla así como ricocho. Yo siento que ella es como colonense. Es colonense, perfecto. Hermana, tú dale, que tienes una piel espectacular. Sí. Además te falta un poquito más trabajar. Yo no soy quien para decírtelo, pero tú sabes cómo son las cosas de los concursos y eso. Así que tienes que trabajar nada más un poquito así, igual como tú dijiste, un poquito más el cardio y eso. Y listo, vas a estar belleza para el concurso.